Va a comenzar el partido, recuerden, pondrá el balón en juego el Arsenal. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, ya sabemos la formación de este equipo y juegan con el famoso 4-4-2. ¿Qué te parece? Pues lo de toda la vida. Cuatro centrocampistas en línea y dos delanteros abiertos en punta en ataque. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a Aubameyang. Los Gunners se saben favoritos hoy, querrán validar hoy esta condición entregando una victoria a su afición. Todos esperan una victoria hoy, Manolo, y seguro que lo último... Falta, el partido empieza bronco. Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario. Despeja en el centro para curarse en salud. El balón, tocado de cabeza, se va por la línea lateral. Está buscando apoyo. Centro con peligro al área. Baja la pelota al tapete, pero cuidado que hay todavía mucho espacio. Saque lateral que puede ser peligroso. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Chuta a puerta. Ozil. Tómala tú, que yo no la quiero. Ozil. Entigarián. Ahora veremos si en línea tenía razón. Sí, ha sido desde luego por un pelito. Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver, ¿eh? A mí no me lo pareció en directo, así que chapó, buen trabajo por el línea. Chapó, Antonio, eso sí que era noticia. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Puede acabar en gol. Despeja ese centro que podría generar peligro. Ya hablaba en su día Benito Floro de la importancia de los saques de banda. Ozil. Ozil. Enquitarián. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Se puede poner por delante. Bellerín. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Puede haber peligro en esa jugada. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Ozil. Nadie que impida la incursión del Arsenal. Dispone de un momento para pensar la jugada. Intercepta el pase. Recupera el Arsenal. Saca. La ocasión está ahí. Ozil con el esférico. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Eso ha sido falta y la posición es buena. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El árbitro no tenía otra opción. Tira en Kitarián. Qué poco le ha faltado a esa rosquita para acabar siendo gol. Y qué bien ha colocado el pie para el disparo. Ramsey. Ozil con el esférico. Está en disposición de disparo. Buena ocasión para adelantarse. Nada de nada, se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador. Y tú que ya estabas haciendo gárgaras fuera de micrófono para cantarlo. Ramsey. 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. Dos minutos me parece bien, no hay motivos para añadir nada más, Manolo.
No ha podido salir. No queda más. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Entra en zona peligrosa. Les dura poquito la pelota. Sufriendo ahora presión. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Dispara desde muy lejos. Así es muy complicado sorprender. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. La manda lejísima de cabeza, no viene a cuento ese remate. Para hacer ese churro, te ahorras el coscorrón con la bola. Ramsey. Xhaka. Desde ahí podría incluso tirar. Mkhitaryan. Está buscando los apoyos. Prueba fortuna de larga distancia. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Posesión para Özil. La jugada lleva peligro. Xhaka. Pasecito. ¿Cómo la vio Aubameyang? Pierde la posesión. ¡Codispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se pone por delante en el marcador! Es lo bonito del fútbol, Manolo. No siempre gana el favorito. Contra todo pronóstico, se ha adelantado en el marcador. Inaugura el marcador con este 1-0. Posesión para Özil. Aubameyang. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Casi consigue arrebatársela. Estoy sorprendido y no precisamente contigo, Paco. Creía que esto iba a ser un paseo militar y sin embargo tenemos un marcador apretadito, apretadito. Eso es lo grande del fútbol. Le ha concedido espacio. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Lo segundo. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. ¡Golazo! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Oye, Paco, ha chutado a quemarropa. Desde tan cerca el portero poco puede hacer, Manolo. En cuanto ha armado la pierna, todos sabíamos que eso acababa adentro. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Entra en zona de peligro. Mkhitaryan. ¡Qué ocasión tan buena! Y ese balón tocadito se marcha fuera. Hay que ver, casi parecía más difícil fallarla que meterla. El entrenador va a dar salida a otro delantero. Para mí, Ruiz, de visión sorprendente. No le basta con ganar, eso lo tiene claro. Quiere humillar a su adversario. Además dicen una cosa, escúchame. No hay mejor defensa. ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca, chutó desde su casa, tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. ¡Qué barbaridad, Manolo! Le ha pegado desde su casa, increíble. ¿Quién decía que estaba demasiado lejos? Ha sido un señor gol. Vaya pedazo de gol. Le dejaron demasiado espacio fuera del área, especialmente para alguien de su calibre. Le pegó con mucha intención. Un fallo imperdonable de la defensa. Al rival no le puedes dejar espacio y tiempo para chutar, aunque esté tan lejos de la portería. A ver quién remata el centro en el área. Ocho minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico.
combina con Ozil, cada vez más cerca de la portería rival. Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro. La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle algo de emoción a esto. Dos minutitos de tiempo añadido por delante. 2-2. Ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Con Stanley. Emtigarián. Les dura poquito la pelota. El colegiado da por concluido.